Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial al doctor Álvaro Morales de León, que es nuestro invitado para el día de hoy, a nombre de la Fundación Jimaní Cultural, todo el proceso de Cabildo Negro de Getsemaní. Presentamos un saludo muy especial a todos los cibernautas que nos siguen a través de esta red y que después se va a retransmitir. Hoy vamos a compartir con ustedes un conversatorio donde con el doctor Morales y otro invitado que estamos esperando que también se integre a este diálogo sobre lo que han sido las fiestas de Cartagena. Las fiestas de Cartagena, mucho más allá de lo conmemorativo del 11 de noviembre como tal de la independencia, que es una fiesta patria, yo diría la más importante del hemisferio. Fue la primera fiesta libertaria que hubo pues en este continente. Pero hoy nos une es más bien hablar y analizar del goce, de lo que ha sido el goce de los cartageneros a través de los tiempos. Y quiero pues hacer la introducción citando aquí un texto del exalcalde de Cartagena, Rafael Ballesta Morales, que además es miembro de la Academia de Historia de la ciudad. En su época, mucho antes de ser alcalde personero de Cartagena, fue miembro de la junta organizadora de las fiestas del 11 de noviembre. Y es una persona pues que a través de sus textos, sus escritos, nos ha ilustrado muchísimo. Y quisiera pues compartir con ustedes esta parte de su texto evocando las fiestas del 11 de noviembre. Dice: "La vocación gozosa", aquí está Ramiro, le doy un saludo afectuoso a Ramiro Piñeres de los Piñeres Libertarios. "La vocación gozosa de los cartageneros nos viene desde los tiempos coloniales. Ya en 1747, la proclamación del melancólico Fernando VI como rey de España se celebró durante 3 días, imagínense, 3 días con bailes, ojo, disfraces, comparsas y comedias. Fiesta que el gobernador don Basilio de Gante prorrogó por solicitud de muchos con ciudadanos parranderos cartageneros de la época. A pesar de las muestras de satisfacción de sus súbditos cartageneros y la energía positiva que irradiaban, la muerte de su esposa en 1758 sumió al pobre soberano en una honda crisis que lo condujo a la demencia, muriendo al año siguiente". Esto está aquí, esta es parte de la memoria histórica festiva de la ciudad, narrada por gente proba, por gente pues que se ha dedicado todo el tiempo a estudiar estos temas. Pero ya la historiadora Adriana Maya, también en su tesis doctoral, para graduarse como historiadora, como doctora en historia,
también asegura que ya en ese siglo XVII se hacían muchas fiestas, muchas cosas en el barrio de Semaní de Cartagena. Así que con este preámbulo de este texto estupendo que es recomendado para todos, para que vayamos despejando muchas dudas, muchas confusiones, damos inicio a nuestro conversatorio. El doctor Álvaro Morales de León es un cartagenero nacido en el barrio Torice, nada menos. Se considera pues un nativo de tiempo completo de esta ciudad, que ha vivido todos los momentos, y además es médico veterinario y sostenista. Es una persona que viene vinculado a la radio a través de programas de opinión, de análisis. Es un historiador por vocación, y ha estado pues vinculado a todos estos procesos de la ciudad, haciendo seguimiento a través de sus análisis críticos y reflexivos. Ramiro Piñere, pues nada menos, es parte de esa gama de programas radiales novembrinos que se han sostenido en el espacio y en el tiempo. Yo creo que eso es único, y yo recuerde en mi infancia que en el Gran Bolívar, lo que antes era la provincia de Cartagena, la fiesta de Corraleja, que eso sabe también el compañero Ramiro, se hacían meses antes de los programas radiales. Yo estaba pequeño y los escuchaba, y ahí empecé pues a deleitarme la música de Pedro Laza, y su playero era la que más ponían, que yo recuerde, ¿no? Y cuando pues llego a Cartagena, una de las cosas que me agradó muchísimo fue escuchar los programas radiales novembrinos desde septiembre, desde agosto, como viendo la fiesta de noviembre. Entonces, pues con esto, pues damos la bienvenida y nuevamente le reiteramos el agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la señora ministra Ángela Mayolo, que nos ha acompañado, nos ha colaborado, actitud de agradecimiento a ella, a la empresa de productora audiovisual de Estibel, a Casino Río, al Círculo Obrero San Pedro Claver, al Centro de Convenciones Cartagena de Indias, al Proyecto San Francisco, a la EPS Mutual C, a la empresa Supertiro y a la empresa PJP, que han sido pues auspiciadores de la logística para este proyecto de cabildo virtual que se va a realizar el próximo domingo 14, vía live, también vía Facebook Live, para que todos lo puedan adelantar. Este año decidimos hacerlo de nuevo virtual, porque todavía no estamos en condiciones para conglomerar a la gente querida de todo el Paseo Bolívar de Catapote, que desde muy tempranas horas esperan el recorrido del cabildo. Entonces, señor amigo apreciado Álvaro Morales de León, con él iniciamos y luego con Ramiro. Álvaro nos va a compartir cómo eran esas vivencias, esas fiestas para los niños, qué recuerda de su niñez, de las fiestas que se vivían en el barrio Torice y en Cartagena, que era una ciudad en ese momento relativamente pequeña, ¿no? Adelante, Álvaro. Sí, muchas gracias. Primero pregunto, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, sí lo escuchamos bien. Bueno, ok, bien. No, indiscutiblemente, recordar estos eventos que tienen como centro la conmemoración de la fecha de la independencia del 11 de noviembre del año 1811. Es muy grato, es muy agradable, porque son muchos los escenarios en los cuales se puede decir que se diversifica o se diversificaba la celebración de esta fiesta novembrina, ¿no? Hoy realmente no queda mucho de ese tipo de celebración de aquella época. Por ejemplo, Gledy, cuando tú hablabas ahora de la música, vino a mi mente y lo tenía aquí anotado enseguida, una de las, como tú dijiste muy bien, la música que se escuchaba tradicionalmente y casi que completamente era la música de Pedro Laza y sus pelayeros y sus grandes éxitos, así como también la música compuesta e interpretada por otro gran cartagenero como Rufo Garrido, quien vivió en el barrio El Espinal, y que muchas canciones de él todavía se recuerdan y se ponen para escucharla todavía en esta época. El gran Rufo Garrido con canciones como Falta la Plata, Palenquerita, Palo de Agua, bueno, la Vaca Vieja, muchas, muchas canciones. Y también se escuchaba, dentro de esa música, se escuchaba al gran Luis Guillermo Pérez Cedrón, Lucho Pérez o Lucho Argaín, con sus canciones. Recuerda aquella, Las Cosas de Goya,
y muchas canciones del momento que eran básicamente como el escenario musical de ese momento, aparte de las grandes orquestas y cantantes nacionales e internacionales que llegaban a la ciudad para hacer sus presentaciones en las diferentes casetas que se instalaban en diferentes sitios de la ciudad, como Yambacú. Después pasaron al Parque de la Marina, en un tiempo estuvieron en el parque, en el campo de la Matuna, y así sucesivamente. Y recordando también, hablando de este punto de lo que es la música y los bailes de la fiesta, los tradicionales bailes que eran inmancables, podríamos decir así, como el baile que se llevaba a cabo en el Club Guanipa, un centro de un club ya desaparecido hace muchos años, y el sitio también este que era indiscutiblemente donde las reinas de belleza de nivel nacional tenían que hacer su parada, como el Hotel España, que quedaba diagonal al famoso Club Guanipa. Bueno, aquí con este con esta introducción, recordando también a grandes cantantes de la época de ese momento, como el gran Tony Zúñiga, el que canta Palenquerita, dice: ven acá, Palenquerita, nana. Esas eran canciones indiscutiblemente infaltables en la época de la celebración de aquellos momentos de la fiesta noveperina. Ramiro Piñeres. Sí. Ramiro, pues, además de ser pues un hombre de tiempo completo al 100%, yo le diría hombre con el espíritu novembrino, también es conocedor de la tradición festiva regional del Gran Bolívar. En una época, antes pues la pregunta de Ramiro que tiene que ver con la radio, pero esta pregunta sí se la voy a hacer a Ramiro, porque nos la ha comentado y nos la ha ilustrado, es esas corralejas que se hacían antes en Cartagena en el marco de las fiestas novembrinas. Se hacían corralejas. Hay fotografías incluso en la fototeca de Cartagena de esta fiesta. Yo recuerdo una que vi que se hizo aquí cerca donde yo vivo, en el Espinal, aquí por el pie del cerro, se hizo una vez y una foto. Otra creo que en la Matuna, que también nos lo ha comentado la doctora Nilda Meléndez. ¿Qué dice? Te están entrecortando, no te escucho bien. Ok, bueno, Ramiro, continuando el diálogo interactivo tratante que tenemos para hablar, hacer evocación a nuestra tradición festiva, la historia festiva de la ciudad, que estamos comprometidos en recuperarla, rescatarla, reivindicarla. Antes de que usted nos hable del papel de la radio, que es fundamental, ha sido pues quizás de lo más importante para motivar a la gente a querer la fiesta. Hay un, como usted es conocedor de este tema, le voy a hacer esta pregunta. A ver si usted pues nos aclara, no nos aclara, sino que nos ilustre un poquito de esas corralejas que se hacían en Cartagena en el marco de la fiesta de noviembre y también de la Candelaria, porque ahí encontramos una foto de una fiesta que se hacía en el Toril en plena fiesta de la Candelaria. Y después hacían en la fiesta de noviembre, diciendo, retomando, que en la fototeca de Cartagena hay una foto de unas corralejas en el sector de aquí, del pie del cerro, por el Espinal, y hay otra gente pues que asegura que también se hacían en la Matuna y en el centro histórico o la Plaza La Merced en esa zona. Muy buenas tardes, Ramiro, y para que nos compartas esa apreciación de la historia festiva de la ciudad desde las corralejas. Ramiro, buenas tardes, ¿nos escuchas? Parece que se congeló la imagen. Sí, parece que tiene que se le cayó el internet, pero bueno, retomamos. Bueno, Álvaro Morales, continuamos el diálogo con usted. Para que nos... Usted nos hablaba de que en el centro, por la avenida Daniel Lemaitre, ya parece que nuevamente se conectó el compañero Ramiro, tiene una dificultad de conexión, debe ser con estas interferencias. Yo estoy bien conectado, empresa. Pero ahora sí me escucha, Ramiro, para formular de nuevo la pregunta. Bueno, vamos a seguir con Álvaro. Álvaro, me escuchas después del bando, sí, ahora sí, Ramiro, te estoy escuchando. Bueno, para que nos hable un poco de la historia de las corralejas en el marco de la fiesta de noviembre y de la Candelaria. Adelante, bueno, Ramiro. Hablando de referente a ese aspecto,
Pues yo recojo las memorias de mi papá. Mi papá tiene 89 años, cumplirá con el favor de Dios el próximo 11 de marzo del año 2022, 90 años. Entonces, mi papá es quien me cuenta que en el centro de la ciudad de Cartagena, que inclusive la muralla era la que servía de toril para la salida de los toros hacia, creo que era la Plaza del Tejadillo, algo así. Entonces, en el año 1965 se acabó la última corraleja que hubo en Cartagena en el marco de las fiestas del 11 de noviembre. Dice él, comenta él, referente a esa corraleja, que se terminó porque un ganadero, inclusive antes de salir los toros a la corraleja, dijo que le iba a regalar los toros al pueblo una vez terminada la corraleja para que el pueblo se los llevara para la casa y comieran de esos toros. Pero la gente no esperó ni siquiera si que saliera el primer toro. Cuando salió el primer toro, le cayeron encima, lo tasajearon ahí delante de todo el mundo y eso prácticamente se volvió una barbarie. Dice mi papá que eso fue un episodio cruel, y el cual él veía gente subiendo con pedazos de carne en la mano, una pata, bueno, en fin, hacia Champacú. Y esto fue donde terminaron las corralejas. Pero anteriormente, en las fiestas, en el marco de lo que es las fiestas de la Candelaria, se hacían corralejas en Cartagena. Y en el marco de lo que era la fiesta del 11 de noviembre, se hacían corralejas en Cartagena de Indias. Esto es una historia que es real. Hay registros fotográficos, como usted lo dijo. Hay muchos registros fotográficos sobre esto en las fototecas. Inclusive las podemos conseguir ya en Google. En esas fototecas que hay en Google, ahí están fiestas en Corleja año 1900 tanto, ahí ya se están viendo. Yo creo que usted vio una de esas y que yo la monté en un grupo donde estamos, porque estamos haciendo historia, historias de nuestras fiestas del 11 de noviembre, cómo llegaron, cómo fue, por qué no se le debe cambiar el nombre a las fiestas del 11 de noviembre. Porque es que, como dijo el doctor Álvaro de León, las fiestas, Álvaro Morales, perdón, Álvaro Morales de León, las fiestas del 11 de noviembre tienen una conmemoración histórica, que es la independencia de Cartagena. Pero aquí no se hacen fiestas de independencia, aquí se hacen las fiestas del 11 de noviembre conmemorando nuestra independencia, que es algo muy distinto. Exactamente, qué bueno la precisión que hace Ramiro. Ahora viene Álvaro para que nos amplíe detalles sobre eso. La fiesta del 11 de noviembre, la nomenclatura. Adelante, Álvaro. Sí, Gledy, si no estoy mal. Creo que en el gobierno del alcalde Carlos Díaz Redondo, cuando fungía como secretario en ese momento del Interior, Dairo Bustillo, si mal no estoy, se trataron de revivir las corralejas. Creo que se hizo una en Champacú, tuvo problemas, tuvo rechazos, y después me parece que la trasladaron al barrio San Fernando, pero ahí también fracasaron y no volvieron a tener. Ya no volvieron a surgir más este tipo de eventos. Pero creo también, Cledi, que parece que se hacían corralejas en un tiempo antiguo, se hizo corralejas en lo que es hoy la Plaza de Bolívar. Parece que ahí también hubo celebración de corralejas en la ciudad de Cartagena para celebrar las fiestas, no solamente las del 11 de noviembre como tal, sino también la fiesta de la Candelaria y todas las festividades de la época, ¿no? Gracias. Esto, lo que uno me escucha de Álvaro Morales León y de Ramiro Piñeres, significa que Cartagena tiene memoria festiva, que no se puede refundar, sino se tiene que retomar y recuperar. Ya hoy, pues, sentía en un comentario, no se podría hacer las corralejas porque las condiciones ya de la civilización de riesgo han evolucionado. Ya hoy, pues, la generación de hoy no comparte los maltratos animales. Fíjense que ya en el mundo entero, en España, aquí mismo en la costa Caribe, se han replanteado el sinsaqueo. Hace rato no se hace, pero todo el tema cultural que confluye en la corralejas se mantiene, incluso
incluso en la misma fiesta de noviembre, hace tiempito tampoco vemos las famosas fondas o las llaneras, todo el tema de la gastronomía, el tema de los fandangos. Eso, si muy bien son parte de la comunidad, también son parte de la fiesta de noviembre que se vive en los últimos años. Bueno, hace rato uno de ahí, ronda de fandango, y entonces vamos a hablar ahora. Precisamente, Álvaro Morales, para que nos cuente un poco, usted nos decía de que cuando se veía el bando, había un refugio de reina, para que nos hable de eso, porque se lo escuché a usted y se lo ha escuchado. Sí, efectivamente, cuando finalizaba el bando, recuerdo yo que creo estar seguro que el bando salía desde el Hotel Caribe, que era el punto donde se alojaban, se hospedaban todas las reinas que concursaban en el Concurso Nacional de la Belleza. Todavía no se bajaban en el Hilton. Otra parte, se alojaban en el Hotel España, en el centro, en el barrio Guerrero, perdón, donde funciona hoy el Colegio de la Esperanza. Y creo que el bando salía desde el Hotel Caribe, transitaba por toda la avenida San Martín, cogía la avenida Urdaneta, la que está pegada ahí a la alcaldía, la avenida Daniel Lemaitre, y seguía por la avenida Pedro de Heredia, bueno, la que es hoy la avenida Pedro de Heredia, creo que era en ese momento también, no sé si tenía ese nombre, no recuerdo, pero era de recordar o es de recordar la parada obligatoria que el bando, la carroza del desfile de reina, debía hacer en la casa de aquel famoso ganadero, el señor Alfredo del Campo. Eso era indiscutible, ahí tenían que hacer una parada, ¿no? Las reinas de belleza en esta casa, que creo que todavía existe en el barrio Alcibia. Entonces, son de las cosas como la parte tradicional de cómo se desplazaba el bando. Campo Elías Terán, el finado alcalde, trató de rescatar el desfile del bando por la avenida Pedro de Heredia. Más no estoy, creo que hasta la bomba del Amparo era la proyección de él, pero bueno, las circunstancias no se lo permitieron. Pero porque se alegaba de que habían dos cosas importantes. Primero, la oportunidad de que el pueblo lo viera con más comodidad, y también se disminuía, se suponía, la inseguridad que últimamente invade la celebración, el desfile de carroza, ¿no? Bueno, Álvaro Morales, a propósito del comentario de Alfredo del Campo, son muchas anécdotas que hay de gente que lo trataron. Luis de Ávila Rodríguez tiene mucha vivencia, gran colega periodista que lo saludo afectuosamente, tiene mucha vivencia de Alfredo del Campo. Y Alicia Haidar, el señorita Bolívar, también un día, pues en un conversatorio que estábamos participando, me comentaba de que cuando ella fue reina, el señor Alfredo Campo le ofreció una recepción en la casa. Él, aparte de esa parada, también adicionalmente ofreció una recepción para Reina Nacional. Fue un personaje muy emblemático en el marco de la festividad del 11 de noviembre. Bueno, ya hacíamos el preámbulo histórico, luego pues tocamos el tema de la corraleja de la música. Ahora pues Ramiro Piñere, pues para que nos hable un poco de la importancia de la radio en la historia festiva de la ciudad. Usted que es hombre de radio y que es uno de los que mantiene viva la tradición festiva desde el programa Tropezón Novembrino y de los otros que se sostienen como Pica Pica, el Tiburón Novembrino, el programa de los hermanos Matracusa, que entre otras cosas ha sido Toño Matracusa el que ha sistematizado la historia de nuestro reinado popular. Ramiro, para que nos cuente un poco eso de la radio, el papel de la radio, que es importante desde todos los tiempos de la historia festiva de Cartagena. Bueno, ese sí que es un motivo importante para la ciudad, para todos los oyentes, para la gente que está viendo en este momento este conversatorio. Hablamos de los programas festivos. Es que los programas festivos llegan a Cartagena en una época donde inclusive yo tenemos un poquito de dificultades con el internet, pero ahí vamos a sacar adelante el análisis de Ramiro. Adelante, Ramiro. Bueno, me voy a mover un poco hacia acá, a ver si entro más señal, porque tengo la señal al 100% acá, pero no sé qué está pasando. Bueno, voy a ponerme aquí al lado de las maticas para que se vea mejor. Bueno, entonces... Y el pajarito al lado, sí, señor.
hablando de los programas novembrinos, todos tenían el mismo estribillo al final, que era la palabra novembrino, y lo decían en coros. Hablamos de programas ya desaparecidos como Momo en el Aire, La Chiva Novembrina, Momo en el Aire, La Chiva Novembrina, en Los Cinco Locos en el Aire, que era un programa excepcional. Alcancé a escuchar Momo en el Aire, alcancé a escuchar en mi niñez, oiga bien, estoy hablando de mi niñez, yo tengo 59 años cumplidos, en mi niñez alcancé a escuchar estos programas como son Momo en el Aire, La Chiva Novembrina, Los Cinco Locos en el Aire. Yo recuerdo que Los Cinco Locos en el Aire era un desorden total de esos locutores de esa época. Entonces, vienen año tras año programas que van renovando. Se van unos, pues fallecen algunos personajes de la radio y lógicamente sus alumnos llegan a reforzar y a renovar lo que son los programas novembrinos. Llegan programas que fueron escuela de esos programas como El Tiburón Novembrino, que hoy en día debe estar contando como con 50 años de radio aproximadamente, si no es más, 50, 55 años de radio. Hoy en día, Tiburón Novembrino, por una cuestión de padre e hijo, cambia al nombre del Show de los Tiburones, pero es el mismo programa. El único que no está en el programa es el señor Alfonso Anaya Blanco, que entre otras cosas, hoy cumple sus 78 años de edad. Está enfermo, no puede pues estar en estos correcorres, pero su hijo pues sigue su historia, sigue su camino con lo que se llama hoy en día el Show de los Tiburones. Mi persona hizo parte del programa El Tiburón Novembrino con Alfonso Araya Blanco y también un programa que se llamaba Domingos Alegres y Deportivos. De ahí nace la escuela, de ahí viene lo que es la búsqueda de renovar los programas. Hay otro programa que viene que se llama Pica Pica Novembrino, de Mañe Vargas, con más de 45, casi 50 años también de radio. Es un programa excepcional, un programa que visita los barrios, así como Tiburón, que visitan, que están en los barrios metidos, que están llevando fiestas, que siempre están allí metidos con estas líderes de los barrios, con las candidatas, llevándoles alegría al pueblo con sus capuchones, con sus pitos, con sus gaitas, con sus papayeras. Esos dos son los programas más estandartes que tiene la ciudad, de los más antiguos. De esa misma escuela nace un programa del matraquero Armando Morelo López, que se llama La Matraca Novembrina, por eso él le dicen el matraquero. Dice Armando que, es más, dice no, porque yo alcancé a verlo también, que él fue el único que trajo aquí en un lanzamiento de La Matraca a Juan Piña, Alfredo Gutiérrez. O sea, era que se metían de lleno en el corazón de los locutores, y en aquella época los artistas eran tan allegados a nosotros, los locutores y periodistas, que ellos accedían a venir con nosotros. Hoy en día es más difícil, es muy difícil traer a un Alfredo Gutiérrez para que venga a un programa novembrino, a un lanzamiento. Tocaría pagarle sus honorarios para que pudiera estar. Eso es difícil. Y los apoyos no están como muy grandes para que digamos que podamos traer a Alfredo Gutiérrez, a Juan Piña, a ninguno de esos antiguos tampoco, ni siquiera a los nuevos. Entonces, es difícil. Pero, sin embargo, nosotros seguimos trabajando en pos de la fiesta. Le sigue, estoy hablando en el orden que vienen los programas. Le sigue un programa que se llama Merequetengue Novembrino. ¿Merequetengue de dónde sale? Sale de las líderes de Armando Morelos, donde también estaba el señor Mastracusa. Mastracusa. El mosquito. Los mosquitos, porque son dos, Humberto y Toño. Entonces, ellos vienen también de la misma escuela, de lo que es La Matraca Novembrina. Ahí estuvo el señor merenguetejedero, se llama Jorge Guzmán Polo, con su Merequetengue Novembrino. Ya tiene varios años, Armando tiene 40 años, Armando cumplió este año 40 años ya de estar haciendo La Matraca.
Hijo Guzmán debe estar alrededor de unos 30 años aproximadamente de estar haciendo el programa Merequetengue Novembrino. Los mosquitos le siguen en orden le siguen los mosquitos con su cañonazo novembrino. Usted dijo algo muy, muy puntual sobre el señor Antonio Mastrascusa Martínez. Y es el único periodista que se dignó a buscar toda la historia desde Amirita Mutón hasta el año 2002 o 2003 y relacionó en un libro todas las candidatas, todas las reinas, primero, segundo y tercer lugar, y todas las reinas que participaron. Ahí está el libro, yo lo tengo. Se llama Recordando Nuestras Reinas del 11 de noviembre. Entonces, es un libro tan importante y que muchos debiéramos tenerlo, y que nos extraña que el Instituto de Patrimonio y Cultura no hablemos de esta época que la tiene la doctora Zaya Vergara, hablemos de otras épocas donde han estado otros personajes como directores y nunca han querido volverle a apoyar al señor Mastrascusa el resto de la nueva recopilación que tiene, porque ya la tiene. Tiene una nueva recopilación de las reinas de donde terminó el último libro, el primer libro, ya tiene la recopilación lista para hacer la segunda parte y no se la han querido aprobar. Eso son cosas que a uno le duelen porque es que realmente es la historia que habla allí. Bueno, me desvío un poco del tema. Siguiendo con el tema, viene en importancia que den el cañonazo. En el año 2002 viene este servidor Ramiro Piñeres, porque ya los programas estaban los mismos programas y nada que se veía. Y un amigo mío que en paz descanse se llamaba el George de la Torre, Jorge de la Torre, de San Estanislao de Cosca Arenal, el buen locutor, pero lastimosamente ya no está con nosotros. Me encuentro con el George en el barrio Los Cerezos con unos amigos. De casualidad nos encontramos, ellos iban, yo venía y, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y el mismo George me dice, oye, Ramiro, ¿por qué no refrescamos los programas novembrinos? Porque los programas novembrinos, o sea, ya la gente va saliendo y no están llegando nuevos programas. Vamos a hacer nosotros programas nuevos. Listo, George, vamos a hacer programas. Y al son de una cerveza nos sentamos en una terraza que se llamaba El Niño Toby, recuerdo mucho, y empezamos a buscarle el nombre al programa. Pero llegó la conclusión, yo recuerdo mucho que yo antes de hacer programa novembrino como tal, yo hacía una especie de sección de mi programa radial que le puse Al Pie de las Fiestas Novembrinas, y ese nombre quise ponérselo al programa, no le escaló. El George puso también otro nombre, tampoco caló. Total que recorrimos como 4 o 5 nombres y nada. Llega Wilmer Rodríguez, dice, oye, pero ven acá, ¿qué tanto buscan ustedes nombres si ustedes lo tienen aquí? ¿Cómo así? Fácil. ¿Ustedes dos no se acaban de tropezar aquí? Pues sí, nos acabamos de tropezar aquí. Ahí tienes el nombre, El Tropezón Novembrino. Y hasta hoy, 19 años después, El Tropezón Novembrino sigue al aire. Ya vienen otros programas que vienen entrando, por ejemplo, personas que hacen programas, digamos, de otra clase de musicales y eso, pero cuando llega noviembre, convierten sus programas a novembrino. El caso de mi amigo Altimo Guea Blanco, que ya tiene 12 años consecutivos de estar haciendo su programa Los Colores de Noviembre. Ya es un programa que también ha refrescado un poco lo que son programas novembrinos. Tiene un buen equipo de trabajo, tiene un buen equipo. Y así en adelante viene también otro programa como es la Trilogía Novembrina de Humberto Mosquera. Capuchón Novembrino era un programa también que era de los antiguos, que era de Capuchón Novembrino, era de la voz de las Antillas, de Todelar. Pero viene hace 7 años el señor Saúl Caballero Martínez y retoma el nombre y retoma nuevamente el programa Capuchón Novembrino. De hecho, lo hace en este momento, está en unión conmigo,
para llevar mucho más tiempo al aire y para llevarle más alegría a las fiestas del 11 de noviembre de Cartagena de Indias, conmemoración de nuestra independencia en este año que son 10 años. Entonces, la cronología que viene de los programas novembrinos poco a poco y que esperamos que hayan nuevas caras. Hoy en lo digital hay muchos programas digitales, pero los digitales no salen a los barrios, no llegan a los barrios con sus cámaras, no van y no hacen alegría. Todo lo hacen es en los eventos encerrados, no se meten en la fiesta. Y eso es lo que queremos, que hayan programas que nuevamente salgan a donde está la gente, ahora que ya se abra todo, que el año que viene, que salgamos a buscar en todo lo que tiene que ver las fiestas de los barrios. Esa es mi apreciación de todo lo que tiene que ver con los programas novembrinos hasta este momento. Mi estimado Clay, si alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, yo lo voy a complementar porque nos faltó una gran dama de la radio también, cartagenera, que hoy nos acompaña. Dios mío, se me pasó el Gaburgo Martelo. Con Cartagena Alegre. Aire sí, señor, Cartagena Alegre, de los mejores. De los mejores, sí. Y yo cuando estaba en Colmundo Radio, fundé Civismo y Fiesta, que se mantuvo hasta que estuve ahí. Y luego, cuando ya salí de Colmundo, que me vinculé a emisora Fuente, retomé un programa también tradicional fundado por dos grandes, maravillosos hombres, cartageneros, nuestro colega, Cedro y Corona, que fundó Miguel Polo Sarabia, que fue de Cáncer, y Jaime Burgo. Y actualmente pues se mantiene el programa y está el programa novembrino actualmente que hace de Yadira Costa con el maestro Rodolfo Martínez. Se llama Preludio Novembrino, pero fíjate, ese Preludio Novembrino no es nuevo. Preludio Novembrino es de los programas que ya tiene sus añitos de estar también en el aire y que fue retomado nuevamente por la profesora de Yadira Costa. Y el maestro Rodolfo Martínez, que ahora pues por cuestiones ya, pero está atento y participa y da consejos y regaña al maestro Rodolfo, le mando un abrazo si nos está escuchando. Antes de ir con el maestro Álvaro, también decirles que una vez se le hizo un reconocimiento a todos sus programas en Bellas Artes y qué bueno que se retomen, porque bueno, en Fuente por lo menos mantienen Preludio y Centro y Corona. Y eso a mí me alegra mucho, yo estuve ahí pues vinculado a esos programas mientras estuve en Fuente. Más, el domingo voy el día de la sesión solemne del Honorable Consejo, voy a apoyar a la profesora de Yanira precisamente para hacer historia. Maestro, amigo Álvaro Morales de León, a que nos comparta qué recuerda usted cuando joven, cuando usted iba a las casetas, que usted invitaba usted iba en los bonches de jóvenes, la peladera de Cartagena de esa época suya de pelado, de las casetas, porque nos habla un poquito de esas casetas sabrosas que se hacían en Cartagena. Bueno, antes de entrar en este punto, Cledi, que no se me va a pasar, quería recordar también acerca de la radio con Ramiro, a un gran personaje también de la radio. De pronto se nos pasó, Willy de Oro, ¿no? Pero que, Willy, maestro, lo que pasa es que Willy de Oro es mi gran amigo. Willy de Oro siempre ha estado en los programas como coequipero, pero ha sido un gran actor de la radio. Claro, como equipero. Pero fíjense que este año Willy de Oro recordó, ahora fíjense, se me había pasado este nombre de los programas radiales, Pregones Novembrino. También era un programa de los antiguos, de la misma época, de Momo en el Aire y todo eso, que me había pasado. Y hoy en día, este año, lo retomó Willy de Oro, lo está haciendo por las redes, lo hizo por emisora Fuente, y suspendió porque creo que se enfermó o algo así. Pero Willy de Oro también es un gran activo. Es más, a Willy le juro que se lo he dicho miles de veces. Willy, te quiero en el tropezón. Y Willy nunca se ha querido venir porque no quiere dejarme llevar. Óigame, una circunstancia alrededor de esto de la radio. Recuerdo yo, Cledi y Ramiro, cuando era el desfile de las reinas nacionales, cuando salían intercalados entre las carrozas los transmóviles. Y en uno de esos transmóviles, o en cualquiera de ellos, podíamos ver fácilmente a locutores de esa época como Teófilo Camacho, lo recuerdo muy bien, Willy de Oro y todos los demás. Toda esa transmisión, Rafael Puello Olmos, también una persona que ha hecho parte de esta celebración y del periodismo. Pero yo quiero, digamos, con la venia de Gladys,
hacerle como una pregunta a Ramiro. Claro. Hágale. Cuando el periodismo de la fiesta de noviembre llegaba a las casetas de la reina, que no se llamaban casetas en esa época, recuerdo yo que llamaban palacios reales. Donde se llamaban Palacio Real. Palacio Real. Y la mayoría de ellos eran especie como de una enramada, ¿no?, hecha con palma de coco y esas cosas para darle la sombra. Y era muy bueno. Pero esta situación que fue siempre muy jocosa de hacerle preguntas con doble sentido a las reinas, eso se acabó. Pero eso era típico de las fiestas novembrinas. ¿Cuál es tu plato preferido? Parte de la alegría festiva, ¿no? Hace parte de la memoria festiva, hace parte de nuestra historia como locutores, como periodistas de la fiesta, doctor Álvaro, de verdad que sí. Eso ya hoy en día, pues prácticamente recuerde que ahí hay algo que hay que ver. Cuando las fiestas, los reinados, era el reinado popular y se escogían las candidatas porque la muchacha era muy popular en su barrio, porque tenía un bonito cuerpo, pero de estudios muy pocón. Entonces, ¿qué pasa? Llegaban unas niñas con pocos estudios ante un periodista que es conocedor de la historia, que es conocedor de tantas cosas, y le hacen una pregunta a una niña que no sabe. Claro, te le pregunta, ¿cuál es tu plato favorito? Ella se fue enseguida, y eso fue real. Eso real, no es que es un invento, eso fue real. Y muchas cosas. ¿Cuándo es el día? Ramiro y Álvaro, hay uno más fuerte que la reina pregunta, estaba preguntando esa cosa y entonces dice, ¿a ti qué carajo te importa? Eso era idiosincrasia, eso es hermoso, ¿verdad? Había un calor humano y yo viví. Había mucha empatía entre las candidatas con los locutores. Sí. O sea, había mucha empatía a pesar de las fuertes preguntas que se le hacían. Después nos sacan sacan a los locutores y periodistas, después los van sacando de alrededor de las candidatas, porque muchas terminaban perdidas con los locutores y los periodistas enrumpadas, y eso no les importaba nada, porque era un reinado popular. Es que eso es lo que yo voy a veces, doctor Álvaro. Era un goce total y era popular. Ahí no había reinado de belleza. El reinado de belleza era el del concurso nacional de belleza. El reinado popular era una parodia para lo que era el reinado nacional de belleza. Entonces, recuerdo también que las reinas populares de un barrio, de un sector, porque a veces un barrio tenía varias candidatas que participaban en el reinado popular, no era el reinado de la independencia como es hoy. Por lo regular tenía mucha participación, intervención, aquellos órganos que se llamaban la Brigada Cívica y la Junta de Acción Comunal. Era como que básicamente de donde se gestaba el apoyo a esta candidata, ¿no? Yo recuerdo, yo nací en el Paseo Bolívar en el año 53, tengo 68 años. Y por ahí, por donde está la droguería Getty, por ahí al ladito, por ahí, en ese sitio nací yo. Pero después, a muy temprana edad, nos fuimos para Santa Rita. Y recuerdo yo que las reinas populares, varias que vi yo, ellas, yo no sé qué era lo que se daba, que los habitantes, los moradores del barrio votaban por esta candidata, pero no recuerdo qué fin tenía esa votación por esa candidata, porque la elección, yo no sé, no recuerdo cómo era que se elegía, se escogía a la reina popular de Cartagena. Pero Gledy, acerca de la pregunta que me hiciste de las casetas y todo lo demás, sí, no, indiscutiblemente, como decía al principio, bueno, yo no alcancé mucho a ver, aunque sí, creo que nunca entré realmente a esas casetas,
como la caseta Tres Esquinas, la Matagaña, la Monumental, la caseta de Chepa, la caseta, bueno, y muchas casetas más, donde venían artistas del orden nacional e internacional vigentes e importantes. O sea, eso era, venía la Billo Caracas, venían los Melódicos, venían los Blancos de Venezuela y muchas agrupaciones musicales de alto, pero de altísimo calibre en el momento. Eso se acabó en la ciudad, porque también se acabaron las casetas. Sí, ya recuerdo yo que uno de los organizadores de las casetas es el señor que todavía sobrevive, Plácido Camacho, ¿no? Quien tuvo mucha participación en la zona esta de tolerancia de Tesca con los bares estos que existieron ahí y todo lo demás, y los bares que después fundó en el centro de la ciudad, como el Mapellé y todo lo demás, pero Plácido tuvo mucha participación en la organización de las casetas, donde uno se sentaba en un banquillo donde escasamente le cabía una nalga. Eso era un banquillo, pero extremadamente chiquitico para que tuviera bastante gente. Una mesita de madera que se movía y ponían la cerveza, y eso se balanceaba para todos lados. Y si el cantante llegaba tarde, no llegaba, o su presentación era corta, adiós banquillo. Bueno, fíjese algo, doctor. Referente a eso. Pero para complementar, hay algo de la radio también, porque no puedo dejarlo pasar por alto, que no se nos olvide, porque todos los grandes hombres de la radio cartagenera estuvieron vinculados con nuestras fiestas populares. Y recuerdo también lo que he leído, investigado, indagado, me han compartido, porque bueno, yo soy un poquito menor que ustedes, porque yo no cumplo años. Bueno, que esas transmisiones que hacía Melanio Porto Ariza del Concurso Nacional de Belleza de la Fiesta de Noviembre eran memorables transmisiones. La que hacía el maestro Alberto Payares Villa, la que hacía el maestro Marco Pérez Caicedo. Y hay un personaje que hay que rescatar también, que va a aparecer en un texto sobre la historia de los hermanos Fuentes en Bellas Artes, que es Ramón Ladrón de Guevara, que tenía un concurso dentro del paralelo dentro del reinado popular, la chica, no me acuerdo, Anaca, algo así, Ramiro, o alguno de nuestros cibernautas nos puede recordar, porque se me olvidó en este momento, pero Ramón Ladrón de Guevara fue un hombre importante, Adelmo Jiménez, que para descanse fueron prohombres de la radio que toda la vida estuvieron, creo que había un sentido de pertenencia. Yo lo que percibí hasta los años que todavía encontré fiestas de verdad de noviembre en Cartagena. Hicieron parte de programas novembrinos también. Exactamente, sí, casi todos ellos. Yo, por ejemplo, que cuando yo tuve la primera oportunidad, y miren la vivencia, lo voy a compartir para Álvaro y Ramiro, todos nuestros cibernautas. Yo desde muy niño conocía la fiesta, porque mi padre también organizaba fiestas el 11 de noviembre, hacía unas comedias. En todos los pueblos del Gran Bolívar se hacían fiestas de noviembre. Además, mi madre decía de que hoy estaba muy niña y recordaba que el gobernador de Bolívar daba una orden para que todos los municipios, veredas, todo el mundo el 11 de noviembre se disfrazara, saliera a bailar. Eso era una orden, era un mandato, era por un decreto. Y eso se lo conté a mi mamá. Mi mamá me lo contaba aquí hace, mi mamá tiene 13 años de fallecida. Y hasta semanas antes me lo contaba. Y recuerdo que cuando llegué al año 80 a Cartagena, la primera sorpresa que mi contacto, porque estaba con las ansias de la fiesta de noviembre. Bueno, yo viviendo muy niño, por la radio, siguiendo el concurso de belleza. Mi papá era un fan del concurso de belleza de la fiesta de noviembre. Y me vengo a estudiar a Cartagena, a buscar mejores horizontes. Y yo viviendo en el centro, primero viví en el metro un tiempo corto, pues en el centro. Y yo veo que es como septiembre o agosto, ya están eligiendo la reina. Y el Amazonas venía por primera vez a Cartagena. ¿Tú eres torero? ¿Tú eres torero? Sí, sí. Con cuidado, Ramiro, vi un alboroto en el Parque de las Flores, lo que es el Parque de las Flores. Papá, un poco anda, Y yo bajo del edificio de David donde yo vivía y voy a ver qué sorpresa. Era un programa noviembrino que estaba haciendo Mañe Varga, Pica Pica ahí. Y adivinen quién era la invitada de ese programa. Era la señorita Bolívar, que queremos muchísimo, Mercedes Rosales Dyer, que también es una mujer. En aquella época, Mercedes Rosales de Villegas. Mercedes, exactamente. Hermosa, y ahí conocí, y recuerdo que conocí a las candidatas del barrio Paulo VI. Había como 5 o 7 candidatas ese día ahí que llegaban. Era una cosa muy espontánea, era una cosa bella, hermosa. Después hacía lo de la plazoleta de Telecom. Y quiero recordar aquí, hacerle un homenaje, Ramiro y Álvaro, a
Ricardo Peñuela, gran presentador de nuestra fiesta en noviembre. A Osvaldo Jiménez, gran presentador de nuestra fiesta en noviembre. Miguel Lara. Estuvo en el tiburón novembrino ahora en los últimos tiempos. Sí, también haciendo parte de tiburón. Y también hizo parte de muchos programas novembrinos. Y otros maestros que ustedes me lo recordarán mejor, ¿cierto? Que también me imagino que fueron grandes presentadores. Víctor Prieto Castro también fue un gran presentador de la fiesta de noviembre. Marco, lo que sé de los anteriores que ya los mencioné, pero debieron haber otros también que no los tengo en la mente, que fueron grandes hombres que siempre hay que recordar. No podemos permitir que se borre esa memoria. Bueno, vamos tengo que ser muy sincero contigo. Hay nombres que se me han ido escapando porque es que me cogiste de sorpresa. Me cogiste a quemarropa porque no me diste tiempo para prepararme totalmente. Estoy sacando todo lo que tengo aquí en la USB. En la USB personal. Esta no le entra virus casi nunca. Entonces estoy sacando lo que más aprecio. Fíjate, hay algo que estábamos hablando. Yo no sé, yo creo que esto lo vivió el doctor Álvaro. En el centro, en el Parque de Centenario y en el mismo Camellón de los Mártires, hacían la retreta de bandas de músicos a tocar porros. Esas bandas, mire, yo inclusive traté de que se hiciera un festival de música novembrina con bandas aquí y no nos los aprobó el Instituto de Patrimonio y Cultura. Hablando de la radio, también traté de que se hiciera y presenté el proyecto de hacer un museo visual con las voces de todos los locutores que hicieron historia en los programas novembrinos para que los presentáramos en todas partes de la ciudad de Cartagena. Imagínese usted escuchando a un Marco Pérez Caicedo, que también hizo parte de los programas novembrinos, y escuchar usted de pronto una voz de esas grabaciones que todavía existen por ahí guardadas en las emisoras, en las estaciones radiales, que tienen esos cassettes guardados por allá y que sé que los podemos rescatar, y que usted junta o le pase la mano y salga la voz de ese locutor que hace 40, 50, 60, 70 años atrás lo escuchaba usted en la radio. Eso sería maravilloso, volver a escucharlo, volver a ver sus imágenes. Y lógicamente, cuando ya más acá, donde ya está lo que es la televisión, el video, que los pudiéramos ver a ellos, a algunos de los que ya han partido, usted los pudiera ver, por decir, a Ricardo Peñuela haciendo un programa novembrino con Tiburón Novembrino de los últimos, y hay imágenes, y usted viera a Ricardo, caramba, qué nostalgia, pero que sería bonito recordarlo con un museo espectacular como el que yo dije. Pero bueno, no sé, Dios, me mandaron, fue para el Ministerio de Cultura en Bogotá, por favor, imagínense. Bueno, está Cheo Romero, que hay que recordarlo también, a Cheo. Pero Álvaro, ¿nos puede recordar algo de la cotorra de Tony Porto y de papá de Carlos Atila? La cotorra no, la cotorra, el cotorreo. No era la cotorra, el cotorreo que lo hacían en Olímpica, con José Manuel Pinzón, estaba Cheo Romero, pero esto ya es, el cotorreo es nuevo, el cotorreo es inclusive más nuevo que el tropezón novembrino. El cotorreo salió aproximadamente hace 15 años después de que el tropezón ya existía. Lo sacó José Manuel Pinzón y ahí estaba Cheo Romero. Y fue un buen programa, pero lastimosamente se acabó con la salida de José de Olímpica. Y el otro día me lo encontré y dije, ¿por qué no arrancas el cotorreo novembrino? La cotorra de la cual hace mención Cledi, es aquella que hacía el padre de Carlos Ardila, creo que se llamaba, que le decía por apodo Cacumen. Ya, de Cacumen. Cacumen, sí. Que era un programa diario de opinión, y criticaban no, las... No era netamente novembrino. Exactamente, sí. No era netamente novembrino. Cledi, tú también me preguntaste acerca del refugio de las reinas. Sí. Y eso indiscutiblemente era un sitio indiscutiblemente inevitable de visitar después que se acababa el bando, especialmente después que se acababa el bando. El bando se terminaba normalmente cuando se iba el sol, por ahí 5:30, 6 de la tarde, ya el bando, y la mayoría de las personas que le gustaba seguir en el PP. Se iba para el refugio de la reina, encima de la muralla, pegadito a la torre del reloj público. La entrada era gratis, sí, eso lo recuerdo, pero la cervecita y todo lo demás, sí,
Sí, te contaba, y era un sitio extremadamente tradicional y muy, muy de mucha acogida en la ciudad al finalizar el recorrido del bando. Bueno, vamos a seguir con este diálogo, está sabroso, está la gente contenta, estamos llenando la ciudad de alegría novembrina. Ramiro, ¿qué anécdotas tiene usted ya como actor festivo de un bando que se haya quedado dormido o alguna cosa esa bien, bien interesante para contar? Pues yo también por ahí les voy a contar algunas más luego. Bueno, anécdota ya como, no como actor festivo, más que todo como locutor, cuando ya iniciamos el tropezón novembrino, estuvimos en el sector del Tancón, en ese sector de Olaya, estuvimos el George de la Torre, Wilmer, pero empezamos a tomar bastante, porque la verdad hay que decirla, en esa época, cuando llegábamos los locutores, cuando llegábamos los periodistas, la atención era excepcional. Uno no se gastaba prácticamente un peso porque todo nos los proporcionaban. Y eso, hubo una revoltura de cerveza con ron y de cuanta cosa que yo no sé en qué momento yo salí y que para el baño y terminé zampado en una cocina. Cuando yo estoy en la cocina, yo veo la cocina y digo, ¿qué? Y me estaban buscando y resulta que yo estaba por la cocina buscando qué, como que comida, y yo salí a orinar y yo no sabía ni dónde estaba. Allá me fueron a rescatar porque no encontraba ni la salida de la casa. Esto fue una anécdota que yo no la olvido nunca. Ahí quien me sacó de la cocina fue el señor Wilmer Rodríguez. El güey que me fue a encontrar y me trajeron a la casa, yo no recuerdo más nada de ese día. Goce festivo. Álvaro, ¿usted tiene alguna anécdota así en la lista de noviembre? Sí, bueno, una anécdota propiamente como tal, estando yo relativamente pequeño, mi mamá era infaltable para ver el bando cuando el bando tomaba la avenida Venezuela. Y estábamos viendo el bando ahí en donde está hoy Cocorico, en la avenida Venezuela, ahí en ese punto recuerdo yo. Y un hermano mío menor, viendo aproximadamente las 2:30, 3 de la tarde, se perdió. Y vino a aparecer como a las 10 de la noche, y bueno, como era costumbre, acudimos a los estudios de emisora Fuente, ahí en la calle del Sargento Mayor, a poner el aviso, y el hermano mío apareció, pero fue un momento bastante duro y difícil y muy triste, porque imagínense, en medio de esa cantidad de personas, un jovencito de pronto como de 8 o 9 años, extraviado, pero eso pasó. Bueno, Cledi, y no dejaron de pasar los eventos en que a uno lo salían a buscar en la correría, en el desfile del bando, y no encontraba uno escondedero. Oye, Cledi, voy a contar una de Juancho Sierra y una mía, Álvaro. Porque ahora vamos a contar las anécdotas que son enriquece y la gente se motiva, porque nosotros tenemos que rescatar esto, estamos comprometidos. Resulta que Juancho Sierra, el maestro Sierra, maravilloso maestro, que lo queremos mucho, él trabajaba era el director de la parte folclórica y cultural del Hospital Universitario. Y él era muy amigo de los Lemaitre. Entonces los Lemaitre lo han contratado para que acompañara con su grupo la muñecona Susana Calda en la carroza Señorita Bolívar, ¿no? Eso fue en el año 1983, en el marco de los 450 años de Cartagena, que fue un año para mí muy sabroso porque me disfruté toda esa fiesta, la de noviembre, la celebración que vino el hoy rey de España, nunca se me olvida. Y entonces Arcelia, que es una mujer maravillosa, le dijo, Juancho, vamos a acompañar a la señorita Susana Calda, que es nuestra señorita Bolívar y va a ser la señorita Colombia. Entonces tenemos que ir delante de la carroza Bolívar en el orden alfabético. Y Arcelia entendió otra cosa. Entonces ya Juancho empieza el desfile, ya el alcalde de la época, Toño Pretel, hace la lectura del bando y ya sale la alegría, el berroche, la sabrosura. Y Juancho preocupado porque no aparecía Arcelia. Resulta que Arcelia venía con la señorita Calda. Y entendió otra cosa. Arcelia entendió otra cosa y venía con la señorita Calda. Calda, Calda, Calda. Porque confundió la señorita Calda con Susana Calda. Y yo personalmente viví una muy bonita reunión popular de la generosidad.
de lo noble que es nuestra gente, nuestro pueblo. Yo fui muy, ya era un joven todavía, y fui al barrio La Esperanza, la coronación de una reina popular, no sé quién fue quien me invitó. Y entonces me perdí cuando ya me iba a regresar. Me perdí y ya estaba entre traguito, estaba también sabroso como estaba, como le pasó a Ramiro. Y me estuve nuevamente que dupe para el Palacio Real de la Reina. Y le puse la situación a la familia de la reina y me han adoptado en su casa. Me quedé en su casa, diciendo, usted no se va, usted en su casa va a dormir y hasta después que desayuna se va al día siguiente para su casa. Entonces quería como comentar eso, de esas cosas tan bonitas que se vienen en los barrios. Oye, Clevi, en aquella época, la celebración de la fiesta de noviembre las hacía la alcaldía a través de la promotora de turismo, y la persona que lideraba todo el proceso era Mercedita Rosales, recuerdo yo, ¿no? Pero el consejo, y especialmente el presidente del consejo, tenía alta participación en toda la organización de la fiesta de noviembre, ¿no? A tal punto que desde el consejo se manejaban a mano llena toda la pólvora que se quemaba en el desfile de carroza, ¿no? Y ellos repartían los buscapiés, repartían toda esa serie de pólvora y también repartían boletas de cortesía para entrar a las casetas, ¿no? Eso era casi como una costumbre en ese momento, pero también recordando el consejo y la fiesta de noviembre, no vamos a decir el nombre para no lesionar susceptibilidades. Una vez se perdió una plata en una celebración de una fiesta de noviembre y el autor de la pérdida de la plata se fue con una candidata al Hotel San Felipe y ahí duró como 7 días escondido, emboscado. No, yo también recuerdo, Ramiro y Álvaro, cuando el Consejo de Cartagena organizaba las fiestas y después la promotora de turismo, que es cuando asume la reina Mercedes Rosales Dajer, y después de Mercedes, pues tuvo también Fabián Augusto de las Priellas, ¿no? Gente muy buena de la ciudad, que le aportó mucho al proceso festivo. Ya cuando pues empieza el IPCC, cuando se empieza la reputación misma de la fiesta, que eso pues lo hemos estado analizando con mucho respeto, con mucha consideración. Quisiera preguntarle a Ramiro, ¿qué diferencia entre ese reinado popular de ayer y en lo que se ha inventado hoy, Ramiro, para seguir en esto de la construcción de la memoria festiva de la ciudad? Bueno, adelante, diferencias, Ramiro. Hay muchas y abismales. Diferencias hay muchas, arrancando desde que el primer reinado popular escogió la ganadora por votos. La que más vendía votos era la que ganaba el reinado, y era por la popularidad que tenía. ¿Por qué vendía más votos? Porque era más popular ante la gente. Y así se fue viniendo hasta que ya llegaron los jurados. Cuando llegan los jurados, pues, ¿qué se elegía? La simpatía. Esa empatía que tenía la candidata con el público, la que más aplaudían, la que más barra llevaba, la que más gritaran, esa era la ganadora. No importaba si era la más bonita, era la que más popularidad tenía. Por eso se llamaba Reinado Popular del 11 de noviembre. Y es que nuestro reinado no es de la independencia. Yo vengo defendiendo eso hace rato y hay muchos que me critican porque dicen que estoy en una contraposición con el IPCC. No estoy en contraposición con el IPCC. Estoy en contra de unos cambios que están lesionando la historia festiva y la historia del reinado popular de Cartagena de Indias. Se vienen esos cambios. Cuando ya viene y se reglamenta porque ya vienen lo que estamos diciendo, que el vandalismo, que la gente se desordenó, que cambiaron su concepción de lo que es una fiesta, y empieza la prohibidera de prohibideras. Prohibieron los disfraces, prohibieron el capuchón, prohibieron la mecena, prohibieron el buscapié. O sea, nos prohibieron las fiestas, entre otras cosas. Al prohibirnos nuestras fiestas, también el reinado popular cambia. Ya las candidatas no las dejaban manosear por el pueblo, ya las candidatas las encierran en un hotel. Sí, les dieron altura y es excelente, pero no debieron dejar de ser nunca populares.
jamás, porque ellas no son de un reinado de belleza, ellas son de un reinado popular. Cuando viene la revitalización, dicha revitalización, es cuando le cambia el comité de revitalización el nombre a Reinado de la Independencia. Muchos no estuvimos de acuerdo. Muchos les dijimos, pero ¿por qué le van a cambiar el nombre? Ah, porque no, porque la historia. Porque es que los que estaban ahí eran puros académicos. Y ellos se basan más en la historia que en lo popular. Ellos se basan más en lo que es histórico, en lo que es académico, a lo que en realidad el pueblo total está sintiendo. Viene otro cambio. Es que fíjense los cambios que se dieron. Viene otro cambio. Y es el cambio que le dieron en esta oportunidad. Ahora le llaman lanceras comunitarias. Reinado de la Independencia, lanceras. Primero eran solo lanceras comunitarias. Como vieron una resistencia dentro de los mismos hacedores de reina y vieron que no se estaban inscribiendo para eso, entonces les cambiaron el nombre, echaron la reculada del ovejo. Entonces, bueno, dejémoslo entonces. Reinado de la Independencia con el apellido lanceras comunitarias. Y así se llama ahora. Entonces yo no es que esté en contra de todo, porque yo soy el más polémico. No, es que traemos una historia y si estamos cambiándole los nombres a la historia, matamos la historia efectiva de Cartagena, y eso es lo que no quieren entender. Yo siempre he sido un crítico de eso y lo he dicho. Otra cosa que no han querido entender los DJs, están en un evento novembrino y desde que salen con el bendito reggaetón, la bendita champeta. Lo que trae es vandalismo. Me duele decirlo, los champetúos no es que todos sean bandidos, no. Pero dentro de esa fiesta llega mucha gente intolerante, mucha gente desadaptada que no respeta. Y es donde se forman las peleas y es donde se forman los problemas. Entonces, si llegamos a un evento, por ejemplo, elección y coronación de la reina popular del 11 de noviembre, ¿por qué no? Oye, si ahí van a estar los artistas que le van a dar un poco de esa música, entonces metámosle música novembrina desde el principio. Música novembrina, Pedro Laza, Eliseo Herrera, Crescencio Camacho, gente que hizo música novembrina, los Soneros de Gamero, la niña Emilia, Irene Martínez. Imagínense todo, el mismo de Chúpame la Mazorca, ¿cómo que se llama? Varela, Gerardo Varela. Es uno de los últimos, son Cartagena. Oye, hay tanta música folclórica, tanta música festiva, y no la explota. El Cone Leal. El Cone Leal es con Son Cartagena. Él es el director y es el director de Son Cartagena y el compositor del Buscapié. ¿Y es que, qué dice el Buscapié? No dice en la fiesta de independencia, no, ahí dice en la fiesta de noviembre. ¿Ah? Agarra un Buscapié, tira un Buscapié, pero ¿dónde? En la fiesta de noviembre, no es en la fiesta de independencia. Y muchos temas musicales hablan de nuestras fiestas del 11 de noviembre. Todos, absolutamente todos. Inclusive en una convocatoria que hizo el Instituto de Patrimonio y Cultura, no pudieron acomodar el nombre de independencia a las canciones, tuvieron que meterle 11 de noviembre. Y la que ganó decía 11 de noviembre, no decía fiesta de independencia, por ningún lado, que lo diga Credit. Así es. Bueno, Álvaro, quisiera preguntarle, sí, antes de este tema, tenía algo que precisar porque le tengo otra pregunta interesante de la historia. Credit, fíjese, siempre tenemos que referenciarnos. Y esto que estamos hablando, lo que dice Ramiro de la música, todo lo demás, en Barranquilla te olvidé, es incambiable. Te olvidé del maestro Antonio María Peñalosa, ese no lo cambian nunca. Sí, en cambio aquí realmente desechamos esa gran música conmemorativa de las fiestas de la independencia o del 11 de noviembre, como se llame, ¿no? Lady, tengo el punto pendiente este de la celebración propia de las personas estas que te comentaba que celebraban el evento del 11 de noviembre, el acontecimiento como tal, ¿no? Sí,
Sí, eso precisamente le iba a preguntar porque se tiene un pedestal en la historia festiva junto a la Quinta. La Quinta es el barrio que más corona tiene en el reinado popular, seguido por El Socorro, si no estoy mal, El Semaní y Torice. Y además Torice tiene dinastías de reina, ¿no? Las García, por ejemplo. Y usted, bueno, iba a comentar algo de lo que hacían las familias toricenses para conmemorar el 11 de noviembre y, por supuesto, las fiestas populares. Adelante, Álvaro. Sí, sí, esto sí lo recuerdo yo exactamente. Era un grupo de personas, un grupo de señores, digamos, gente, no digamos como dicen ahora, gente de bien, sino personas respetables, personas respetables. Gente de bien. Dentro de eso estaban, todavía residen ahí en la esquina que se hace entre el Paseo Bolívar y la calle Bogotá, la familia Piñeres. Los familiares o hermanos de Rosita Piñeres, sí, los señor. Mayores creo que eran. Y no sé si sean familia de Ramiro, de pronto sí. Sí, señor, son mi familia, ahí estaba Marina también, correcto. Son mi familia. Entonces había otro señor en la calle, en la calle Bogotá, José Luis García. Estaba mi abuelo, Juan H. de León Rebollo, y otras personas más. Ellos organizaban todos los 11 de noviembre un evento vistiéndose a la usanza del 11 de noviembre del año 1811. Mi abuelo hacía el papel del cura, del padre Umaña, que fue el que lideró el proceso junto con el cubano y llegaron al Palacio de la Proclamación. Él se vestía de cura a la usanza con toda su sotana, su sombrero y todo lo demás. Y los Piñeres, los recuerdo muy bien, se vestían también a la moda de los próceres de esa época, ¿no? Y era un evento muy bonito. Salía desde la Plaza de la Trinidad todo ese grupo de personas y era una conmemoración muy bonita. Salían de ahí, pasaban por el camellón de los mártires, llegaban a la Plaza de la Aduana, sabes que ahí quedó un sitio que se llamó el Polvorín, donde está hoy, ahí al ladito donde está la oficina administrativa, ahí quedó ese sitio que fue de los, todo ese personal que venía de allá de la Trinidad se metió ahí y desbarató toda esa cosa y se apoderó de las armas y de la pólvora y todo, y terminaron en el Palacio de la Proclamación e irrumpieron en la Junta Suprema de Gobierno que se estaba llevando a cabo en ese momento, ¿no? Entonces, era una conmemoración con los personajes del evento propio del 11 de noviembre, ¿no? Y era muy bonito recordar, eso se dejó de hacer, no sé en qué momento se dejó de hacer, yo tengo fotografías de mi abuelo, en ese momento, después te la voy a compartir, Gledy, y a Ramiro también, porque son hechos de recuerdo, pues, porque eso es lo que hay que recordar. El epicentro de esta celebración es el 11 de noviembre. De reinado, desfiles, todo lo demás, las casetas y todo lo demás, el epicentro es el 11 de noviembre. Y que, pues, la fiestas a partir del año 1812 comenzaron a hacerse. Muchas de las celebraciones eran para burlarse de los opresores del yugo español, disfrazándose de ellos y bailando y todo lo demás, y todas las personas oprimidas que conocían de los bailes en ese momento, como el mapalé, la cumbia, el fandango, todo lo demás, salían a expresarlo ya de una manera libre, ¿no? A partir del año 1812. Por eso en el año 1911 es que se construye y se inaugura, sin terminar, el Parque del Centenario y el Camellón de los Mártires, que fue ya un poquito después de esa, del año 1911, ¿no? Y en la época que es el momento que el gobernador de ese lugar, permite un momento, Ramiro, para complementar algo aquí, Álvaro, el gobernador decide trasladar todo lo que se hacía en la Candelaria de Carnavales al 11 de noviembre para engrandecer esa celebración junto con la fiesta popular, que es la fiesta de los carnavales de Cartagena, las fiestas populares, y ahí debido a esa nomenclatura de fiesta del 11 de noviembre, es la suma de la tradición festiva que viene desde la época de la colonia, los sones de negros, el cabrito de negro, el tema de los artesanos y el tema conmemorativo del 11 de noviembre, que es quizás la fiesta, como diré, lo vamos a seguir reiterando, y eso hay que defenderlo también, Ramírez, bueno,
es la fiesta patria más importante que tiene Colombia y creo que el continente latinoamericano. Adelante, Ramiro. Clevis, disculpa un momentico. Recuerdo, porque yo iba, que en el balcón, en el segundo piso del Palacio de la Proclamación, yo no sé si todavía se sigue llamando así, ahora que es el Palacio de las Artes, no sé qué cosa. Ahí salían todos estos personajes que hacían el papel de los que intervinieron, como Pedro Romero, el padre Ubaña, que era mi abuelo, los Piñeres, que habían venido allá de Moncos y estaban aquí, hacían parte de la élite. Hernán. En ese balcón, ahí se ponían, y cada uno se tiraba su discurso defendiendo la independencia de la ciudad de Cartagena del yugo español. Eso era un acto muy bonito, pero muy bonito, en que con el hecho se estaba enseñando a la juventud. Que Clevis y Ramiro, hace no poco tiempo, 2 años, 3 años, le preguntaba yo a una jovencita, ¿qué fiesta se celebra el 11 de noviembre en Cartagena? Me dice, ah, el Reinado de Belleza. Bueno, Clevis, sí. Adelante, Ramiro. Bueno, me voy a retroceder un poco en lo que hablaba el maestro Álvaro, y es en la historia lo que hacían, ese disfraz del cual usted habla, que se venía desde la Plaza de la Trinidad. Mi abuelo, Rafael Gutiérrez de Piñeres, hacía parte de ese disfraz activo. Él venía en ese disfraz. De hecho, hay escritos sobre eso, que estamos tratando de conseguirlo con mi tía Marina, que vivió ahí en el barrio Torices. Ella hoy en día está viviendo en Turbaco, tiene una hija en Estados Unidos con la cual estoy entablando conversaciones, porque vamos a tratar de rescatar esos documentos y a ver si hay fotos de la época donde podamos nutrir un poco más la historia de lo que fue esa parte festiva. Y también eso, creo que mi papá me cogió ya quemarropa de contarme todas estas cosas. Y inclusive después de eso tuvo otro disfraz donde era una poesía, prácticamente una poesía ilustrada o actuada sobre una niña. No puedo comentarlo porque no se me quedó, imagínense, me la contó una sola vez y hace poquito, pero quiero ver, voy a ver si hago esta grabación con mi papá, para que quede también en los anales de nuestra historia, la grabación de esa historia contada por mi papá. Pero si yo logro conseguir ese documento, al doctor Álvaro le voy a mostrar esas copias, y a Clevis, para que, y también a los grupos donde hacemos parte de Clevis, porque eso es una historia muy bonita y queremos que todo esto se haga visible. Es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros no podemos dejar esta memoria festiva que viene desde antes, maestro, la historia festiva que viene desde antes del 11 de noviembre de 1812, que es la historia de los cabildos de negro, la historia que se inició con la parte festiva en las fiestas de la Candelaria y que después la ponen, para no hacer dos fiestas, la mandan hacia el 11 de noviembre, que es donde entonces se celebra la fiesta del 11 de noviembre y se conmemora inmediatamente la independencia de Cartagena. Entonces hay una dualidad de fechas, hay una unión de dos fiestas, digamos una unión de una fiesta con una conmemoración histórica. Entonces, mientras haya una conmemoración histórica, hay una fiesta alterna. La conmemoración es cívico-militar. Yo siempre lo he dicho, conmemorar es dar honor a aquellas personas que en la historia dieron su vida por la independencia. Es honrarlos con un acto que diga, estos fueron nuestros libertadores. Ahí en la historia están los Piñeres, Hernán Gutiérrez de Piñeres, Francisco Gutiérrez de Piñeres, también están en la historia. Uno murió en el exilio. ¿Por qué? Porque Toledo aquí, que era el que estaba mandando, quería que mandara todo,
querían matarlo porque el hombre estaba parado en la raya y el hombre le tocó salir de aquí y murió en el exilio, murió en Haití, que fue la única parte donde le brindaron asilo político, y murió en Haití. Se dice que murió en Haití, pero también hay otra parte de la historia que dice que él salió navegando y no se supo más de él. Pero la verdad que lo que más apunta a la historia es que él haya muerto en Haití, que fue en la parte donde primero llegó. Es una persona que navegó mucho, enfermo, porque tuvo que huir de Cartagena. Después de haber hecho por libertar a Cartagena, tuvo que irse de aquí. Entonces, la historia de los Piñeres es muy larga también en la historia de nuestra Cartagena de India. Y viendo cada cosa, los disfraces, lo que se hizo, los Piñeres siempre hemos estado ligados a esta historia. Y yo, hoy en día, fíjense algo, hoy en día soy periodista, locutor, y además soy actor festivo, ganador del capuchón de oro del desfile de bando, porque yo siempre le voy a llamar desfile de bando. Así hoy le llaman desfile de independencia, se llama desfile de bando del 11 de noviembre. Soy capuchón de oro de ese desfile gracias a un disfraz que se llama Rebelión. Bueno, ya el IPC inclusive le cambió el nombre. Se llama La Rebelión, que es la canción del Joe Arroyo. No le pega a la negra, se llama Rebelión la canción. Entonces, esta canción, hay una narrativa la cual nosotros vamos actuando a nivel de que vamos avanzando, vamos actuando delante del público. Y eso nos dio en el 2017 el capuchón de oro. Muy bien. Bueno, voy aquí, perdón, pero para recontextualizar aquí, para ir ya pues a las palabras finales de usted, que ha sido excelente. Estoy con sabor novembrino ahora mismo. En el año 1934, dos cartageneros fundan el Concurso Nacional de Belleza, don Ernesto Bebé Martelo, que entre otras cosas, para los que nos escuchan, fue el fundador en Colombia de la tarjeta de crédito, un cartagenero con visión, y don Daniel Lemaitre Tono, que además puede ser un compilador de la memoria tradicional, es el autor de la letra del himno de Cartagena y la composición de el músico Adolfo Mejía. Ellos crearon ese evento para integrar a Colombia, promover la ciudad turística. Primero se hizo en el marco de la celebración del aniversario de Cartagena, que vino el presidente Roosevelt a inaugurar el puerto. Y hay unas imágenes que encontré por ahí del cine silente, que se hicieron los hermanos Dominique, que traen el cine a Colombia. Y ahí las imágenes del presidente Roosevelt paseando por el sector amurallado con el presidente Olaya Herrera. Y se hizo la elección de la primera señorita Colombia, ganó una cartagenera, Yolanda Emiliano. Después por la guerra, pues ese reinado se posterga, ¿no? Y el alcalde de la época, en el 47, toma una decisión con el señor gobernador. El concurso de belleza, pues se crea por un acuerdo del Consejo de Cartagena, por eso el Consejo es parte de la Junta del Concurso Nacional de Belleza, la Gobernación de Bolívar, y la alcaldía, pues lo preside, ¿no? Desde el punto de vista honorario. Y entonces el alcalde dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer tantas cosas en otra, así parecido a lo que pasó con la fiesta? Vamos también a que esta integración colombiana se sume también a la conmemoración de la independencia de Cartagena, a la fiesta popular de Cartagena, y por eso desde el año 47 el concurso de belleza también se hace en el marco del 11 de noviembre, también como un evento más, como otro actor festivo importante. Las grandes fiestas en todas partes del mundo tienen grandes eventos, diversidad de eventos. No puede ser pues el capricho uno como han intentado hacer lo que reputaron la fiesta, ¿no? Ahí hay espacio para todo el mundo, que eso es la fiesta. La fiesta es un coste, una histeria colectiva. Y hay que reconocer siempre, lo vamos a decir, que bueno, el reinado de una época pues tuvo una crisis, el reinado popular, porque si uno ve la historia contada por Matracusa y los revistas que yo tengo por ahí, eran niñas muy bonitas de los barrios populares, no eran 60, 90, pues eran cachetudas. Las García de Toriste, la de La Quinta. Y cuando llega Mercedes Rosales, pues le da pues un toque más de organización, ya se establecen unas edades, porque había reinas que no eran ni bachilleras. En mismo señorita Colombia, muchas señoritas Colombia ni siquiera habían terminado bachillerato, estaban por la mitad del bachillerato, antes. Y por supuesto que en el reinado popular, de pronto algunas tenían algunos bachilleratos, ya hoy en día es distinto. Hoy en día en el reinado popular me tiene estudios profesionales de belleza, hay una con estudios posgraduales, etcétera. Entonces lo que quiero significar es que las fiestas son sumas, ¿cierto? Son sumas, no se puede excluir a nadie, todos tienen derecho a participar. Álvaro me podrá, como me va a corroborar, y lo decía al comienzo,
cuando habla de Club Anipa, antes lo que yo interpreto por lo que comentan los señores mayores cartageneros era que todo el mundo hacía su fiesta en la noche, después de que salía el bando, al día siguiente los clubes sociales se reunían, hacían su salsero sabroso, los bailes de salón que se hacían en el barrio de Semaní, en el Club Social Tal, en el Club Guanipa, en el Club Igualdad del barrio Daniel Lemaitre, en el Teatro de Blas Eleso, que el señor que hoy entrevisté tiene casi 100 años y está lúcido, al presidente del Club de Amigos, y comentaba lo que eran esas fiestas de noviembre en el Club de Amigos, incluso traían agrupaciones grandes. El Club Cartagena hacía lo propio, el Club Unión, el Club Naval, el Club de Profesionales. Entonces, ese Club es el Popa. El Club Popa también. Entonces, quería hacer ese comentario y bueno. Anipa también. El Club Anipa, todos los clubes, todavía era una sola fiesta, cada uno en su espacio. La gente del Club Cartagena se emborrachaba, el Club Igualdad en Daniel Lemaitre. Entonces, dividir, meterle lucha de clase a la fiesta no aguanta, que eso es lo que hemos tratado de aclarar con todos estos procesos nuevos de refundación de la fiesta que Ramiro se ha referido con mucha claridad y que no estamos de acuerdo, no nos hemos opuesto ni nos opondremos al tema de independencia, por supuesto. La conmemoración de la independencia que tiene algo ahí comentan que la historia no la cambia nadie. La historia no la cambia nada. Entonces, ya en estos momentos de cierre, ya de renta final, que ha sido un conversatorio sabroso y lo vamos a repetir en el próximo año. Ramiro y Álvaro, empezamos con Álvaro, si tiene algunas anotaciones finales y cuál sería pues el presente de nuestra fiesta popular. Es don Álvaro, adelante, usted disculpe. Sí, Cledi, Ramiro, ahora que tú hacías mención de la reina esta muy hermosa, muy bella, el barrio Torrice, apellido García, no sé si tú tienes referencia a que ella es hermana del famoso Pito García. Sí, del poseador del beisbolista, ¿no? Que su hija también fue señorita. No, el Pito García. Ah, ya. El Pito García, el señor este que siempre anda en las cosas políticas y esas cosas, y en la opinión pública muy, muy popular, ¿no? El Pito García. El papá de ella era un señor que tenía una cuca, como decía, y era conocido como Cuco García. Vivía en la calle Julio Arboleda. Recuerdo también que uno de los aportes del barrio de Torrice, por ahí, por más o menos en las colindancias de, podríamos decir, del Mercado Santa Rita, un poquito más acá, ahí se fabricaban unas carrozas para el desfile de las reinas populares en sus barrios y de las candidatas también nacionales. Si mal no estoy, era un señor de apellido Arnedo. Víctor Arnedo. Sí, señor, ahí en ese sitio. Había otro señor, apellido Velázquez, y el infaltable Rafael Baena Espinosa de Turbaco, que era el campeón. Eran básicamente los tres que competían. Pero creo recordar esta cosa también, esta situación, Ramiro, Lady y los seguidores del programa. ¿Ustedes recuerdan cuando en varias ocasiones hubo prórroga de la fiesta novembrina? Claro, claro que hubo prórroga. El fin de semana siguiente la gente pedía prórroga y el alcalde las concedía. Y también hay que recordar que creo que en dos ocasiones la celebración de las fiestas, de la más reciente, digamos así, ¿no?, se han aplazado. La que siguió al incendio del mercado de Getsemaní en el año 65 fueron aplazadas, pero 68, sí, Álvaro, no en 68, 66, no, 68. No, con el mercado de Getsemaní fue en 65. Ahí porque el mercado se incendió el 30 de octubre del año 65. Y las fiestas, la celebración como tal, se aplazaron, pero se hicieron, creo que a principios de diciembre, no recuerdo. Y también en el año 2004, cuando era alcalde de la ciudad Alberto Barbosa Senior, a raíz de la fuerte lluvia esta que hubo, que inundaron toda la ciudad. Pero algo, ya para concluir, Cledi, y como una inquietud, ¿no?, es la siguiente. Yo no sé por qué en Colombia, Cartagena, digamos así, o las personas que representan a la clase política y todo lo demás, a los gremiales, porque han permitido que el 11 de noviembre no sea una fiesta nacional que se celebre el 11 de noviembre, ¿no?
Recordemos que la ley 53 del año 1983, conocida como ley Emiliani, le dio el traslado a las... Pero es que hay fiestas que no son tan importantes para Colombia realmente. Por ejemplo, el 20 de julio. El 20 de julio es importante, pero más importante es el 7 de agosto, que fue la verdadera batalla que le dio la independencia a Colombia. Ahora, pero yo creo que dentro de ella, la más importante... Es el 11 de noviembre, porque hay que pasarlo para un lunes, desvirtuando ya propiamente el sentido de esa, de ese empoderamiento de lo que fue esa gran gesta de emancipación de la primera ciudad, aunque también se dice que hubo algo en Mompox antes, pero no fue de la misma calidad de lo que se dio en Cartagena, donde fue una declaratoria absoluta y rompimiento con el yugo español, con el reino español, lo cual hizo que viniera a reconquistar la ciudad Pablo Murillo. Entonces, yo abogaría para que el 11 de noviembre fuera una fiesta que se celebrara nacionalmente el mismo 11 de noviembre. Sí, hay que revisar la ley, que es la ley vigente. Ramiro, ¿Ramiro estará por ahí todavía? Bueno, adelante, Ramiro. Aquí estoy. Adelante, Ramiro. Presente y de lo que viene para rescatar todo lo que hemos hablado aquí, que están los cibernautas tan emocionados. Hay una persona llamándome y le estoy desviando la llamada e insiste. Bueno, en lo presente deben mejorar muchísimo. Por eso hay movimientos en la ciudad de Cartagena que están tratando de renovar nuestra historia también, que están tratando de enrutar nuestras fiestas nuevamente, de que se hagan las cosas de mejor forma. Y bueno, como decía el doctor Armando, pues esta fecha especial del 11 de noviembre es histórica, y por lo histórico debe ser una fiesta nacional, y es que tenemos que luchar para que esa fiesta se dé, que no sea movible, que sea inamovible, para que nosotros podamos tener una fiesta nacional. Porque es que cada vez que llega el 11 de noviembre, la ley Emiliani, que entre otras cosas es de un cartagenero, no la rueda la fecha del 11 de noviembre para un lunes festivo. Y no debe ser así, porque es una fecha histórica. Pero nuestros políticos que están arriba en el Senado jamás han metido las manos por nuestra historia. Los mismos de aquí, los mismos cartageneros que han estado allá, los mismos bolivarenses que han estado allá, nunca han metido la mano por nuestra historia. Entonces son cositas que hay que ir buscando la forma de que nosotros logremos que se den, de que nosotros, a partir de nuestra historia, a partir de nuestro trabajo, a partir de nuestro sentir, llevemos esas inquietudes a que esta fecha sea declarada una fecha histórica, porque es que por allí es donde arranca la independencia de Colombia. Estamos de acuerdo. Álvaro, adelante con apreciaciones generales ya finales. Sí, Álvaro. Sí. Yo creo, Cledi, Ramiro y los seguidores del programa, de esta conversatoria tan interesante, que hay que rescatar muchas conmemoraciones, celebraciones de lo que ocurrió el 11 de noviembre del año 1811. Eso no puede olvidarse ni puede echarse a un cajón de la basura. Y bueno, rescatar también todo ese ambiente festivo de la ciudad, que prácticamente podemos decir que ha decaído notablemente, ¿no? Lógicamente hay también situaciones como la inseguridad. Ya no es fácil que una persona se ponga un capuchón por la inseguridad que existe. Ya recuerdo yo, Freddy, que la en Barranquilla todo el mundo se disfraza, mi doctor. ¿Ah? En Barranquilla todo el mundo se disfraza y se pone la monita y se pone la marimonda, y allá no pasa nada, y allá también hay delincuencia, allá también hay vándalos, allá también hay de todo. Exactamente. Entonces, recuerdo yo, Freddy, que más autoridad que nosotros. No, por favor. Sí, sí, la mayor fábrica, los mayores sitios donde fabricaban capuchones, que los ponían guindados así en la puerta, era en la calle de la Media Luna. Perfecto. Ahí iba uno a comprar. Yo pienso que todo eso, así como dice Ramiro, estamos de acuerdo realmente, ¿no? Hay que rescatar todo eso. La fiesta debe ser, el 11 de noviembre debe ser rojo, inamovible. El recordatorio de lo que aconteció el 11 de noviembre, que es diferente a lo que a la celebración en Barranquilla. La celebración en Barranquilla tiene otra connotación,
pero que hay que recordar, porque bien lo dijo Ramiro ahora, el que no se acuerda de su historia, no la reconoce, está condenado a repetirla, ¿no? Y hay que conocer, porque también dice un pensador que una persona que desconoce la historia es como un árbol que no tiene raíces, o sea, no conoce realmente su origen y no le puede encontrar explicación a muchas situaciones. Bueno, algunos datos importantes de manera de conclusión de finalizar. Primero, pues, agradecerle a ustedes, pero algunos datos importantes para tener en cuenta. De esta manera hay que seguir, pues, en ese proceso de recuperación de la memoria afectiva, porque Ramiro decía algo muy importante, Álvaro, que era que otras ciudades, pues, tienen los mismos problemas de inseguridad, de desigualdad, y sus fiestas las mantienen inamovibles, no alteran el calendario festivo. Se hace todo lo que se tiene que hacer el 20 de enero, que hemos ido, Cabildo de Semaní le hicieron un homenaje en la fiesta del 20 de enero, eso es una fiesta extraordinaria, porque la fiesta del 20 de enero es una extensión de la fiesta del 11 de noviembre, eso es lo mismo, tiene la misma simbología, la tradición, la carroza, solo que ya nos hacen las tradicionales corralejas. Pero sí es bueno, pues, resaltar toda la gente que está preocupada en la ciudad, por ejemplo, reconocerle a quienes contribuyeron, nunca podemos olvidar hoy, Ramiro, y ustedes hacían ese renombre de todos esos personajes. Agradecerle mucho, por ejemplo, a Mercedita Rosales, que dignificó en una época de crisis el reinado popular, logró que la reina popular fuera reinado nacional del turismo, que la reina participara en más eventos, más espacios, tuvieran mejores premios, la casa que se le daba a la reina popular. Hoy todo eso, como decía el maestro Álvaro, está un poquito en crisis, porque uno entiende, con todo el respeto que merece la institucionalidad, parece que eso como que no les interesara mucho, ¿no? Lo que han reputado las fiestas no les interesa mucho, muchos aspectos de lo que hoy hemos hablado aquí, de la memoria afectiva. Por eso invitamos a ustedes, a cartageneros, que lo han vivido en su esencia, ¿no? Y lo otro, pues, seguir trabajando para que estemos siempre en este proceso. Desde Imagen Cultural, Álvaro y Ramiro, hay un taller y una tienda de máscaras, que es precisamente para eso, para revivir eso de que se mencionaba de la venta de capuchones en la calle de la Media Luna. Y ya este año se dio el primer paso. Muchos de los disfraces que van a ver ustedes el domingo en la transmisión del Cabildo de Semaní son hechos por un grupo de jóvenes que convocó 10 jóvenes de la ciudad que se están formando para no perder la tradición. Del tema de las carrozas, hemos convocado a Araque, José Luis Araque, que es la memoria de todos los carroceros, incluso hasta de Víctor Araújo, que él lo alcanzó a conocer. A Víctor Araújo Martínez, que era de una familia muy reconocida de la ciudad, se le conoce como el creador de estos procesos en Colombia, ¿no? El padre como de la carroza, respetando mucho la tradición pastusa, pero de esa carroza moderna, contemporánea. Y Víctor Araújo fue el maestro de Fernando Velázquez, que era poeta además, un hombre culto, maravilloso, que sí lo conocí, sí lo traté, fue gran amigo. Víctor Arnedo, extraordinario, cartagenero sandiegano. Fernando Velázquez Arjonero, se dice que Fernando Velázquez es el compositor de Calamarí, que considero que es el himno ancestral de Cartagena, Calamarí, que es una canción preciosa. Luego está Rafael Baena, que eso es indiscutible, un gran decorador. Y Sergio Ibarra, que está con problemas de salud, también hoy le hacemos un reconocimiento estupendo. A toda esa gente cartagenera que le apostó a la fecha, el homenaje que he visto a Enrique Grau Araújo, ¿no? Un gran pintor, un hombre de fiesta, que le gustaba mucho la cultura popular. Pero recordar que su padre también fue alcalde de Cartagena y también apoyó a la fiesta de noviembre, como decíamos el día del lanzamiento del Cabildo, y fue presidente del Concurso Nacional de Belleza. Así que Cartagena tiene una tradición, una memoria que hay que recomponer y que hay que recuperar, y eso también falta la voluntad política. Hoy este conversatorio le agradecemos muchísimo al Ministerio de Cultura, a la señora ministra, doctora Ángela Mayolo Obregón, nuestros agradecimientos, doctora Jenny de la Torre, que es asesora del despacho de la señora ministra, y a todos los patrocinadores en Cartagena, de Cibel, productora audiovisual, Casino Río, a Victoria Espinosa Posada, al Círculo Obrero de San Pedro Claver, fundado por un padre jesuita y por una cartagenera muy recordada como Ana María Vélez de Trujillo, el Centro de Convenciones, que es una iniciativa, pues, de un exalcalde de la ciudad, José Enrique Rizzo Pombo, que trasladó el mercado, hay que darle los créditos a todo el mundo. El proyecto San Francisco, Mutual Ser, una EPS de bastante reconocimiento en el país. La empresa Supergiro y PJP. A todos ellos nuestra gratitud. Pero en manera especial a usted, Ramiro,
por compartir esto, porque nos une el espíritu festivo. Con Álvaro Morales nos une el espíritu de la cartagenidad, de querer a nuestra ciudad, porque todos somos de aquí y todos tenemos un compromiso de quererla, amarla, pero todos respetar su memoria, su tradición, que no podemos alterarle. Eso sí hay que decírselo a la gente. No podemos seguir reinventando embeleco, no podemos seguir refundando más, porque no aguantamos más. Y finalmente, Álvaro, y ahí es una amiga, cantora festiva maravillosa, que nos dice que ella cuenta una anécdota del exalcalde Juan C. Arango, conocido como Juancho Arango. O sea, que él era como de un carácter fuerte. Entonces, yo sé qué rabia cogió Juancho, que dijo, este año no va a haber tantas desórdenes porque la gente se ha portado mal. Y entonces, cuando él estaba leyendo el decreto de lectura del mando, ahí en la alcaldía, ya, que iba a salir la carroza a la reina popular como la máxima autoridad festiva. Entonces dice, prohibido, todas las prohibiciones, ¿no? Y cuando llega el buscapié, en ese momento el secretario de gobierno que él tenía empieza a aprender un poco buscapié en pleno despacho y se acabó el decreto y la fiesta siguió. Son anécdotas que hay muy bonitas de la ciudad de Cartagena, de gente, de personajes tan emblemáticos como es el alcalde Juancho Arango. Yo no lo conocí, me imagino que el señor Álvaro sí lo recordará y estaría muy niño cuando él pues existía todavía, ¿no? Micrófono, Álvaro. Una vez se bajó del carro donde iba y se bajó a darse puño con un tipo que iba manejando una carretilla. Oiga, Clay y Ramiro, ustedes, no sé si Clay se recuerde de la danza del gallinazo en los desfiles, ya tampoco se ve, y ese era un evento muy típico de la ciudad de Cartagena. Muy típica de aquí, muy auténtica de la ciudad. Bueno, sí, eso era muy típico, la danza del gallinazo. Y la danza del cien pies también, que hoy ganó el viernes en el desfile de fantasía de las lanceras comunitarias. Ganó el viejo porvenir con ese, y también estuvo la danza del gallinazo. Y muchas, o sea, el motivo fue ese. El motivo fue las danzas que ya se están perdiendo, que están prácticamente perdidas. Y ahí aparecieron el cien pies, el gallinazo y también la del esqueleto. ¿Cómo que se llama? A mí se me escapa el nombre de la esqueleto. Siempre Clay es que me recuerda. El garabato, exacto, también salió. Todas esas danzas han ido muriendo, pero estamos a tiempo de rescatarla. Hay que sembrar semilleros. Bueno, antes ya de finalizar, porque hay mucho que hablar y esto va a seguir, esto vamos a aquí muchas provocaciones. La parte de la cinematografía también ha sido un papel importante en la historia. Recordarle que a todos nuestros amigos que nos siguen, recomendarle la película Llamas contra el Viento, una de las protagonistas es Delia Zapata, y esa película que se filma en tres partes del Caribe colombiano, Panamá, Venezuela, y la parte de Cartagena se hace en el marco de la fiesta de noviembre, y es hermoso porque salen las protagonistas de la historia de amor, salen el día del bando. Pero hay otra película que por fin la conseguí, pues la vamos a ver sabroso, con goce, con alegría, es Amor Ciego de Gustavo Nieto Roa, que se filmó en el año 1979, tuve la oportunidad de vérmela, y qué bando, le decía a la doctora Anita Melete, le decía a otros amigos, actores festivos, a Demía, qué bando tan sabroso, porque la película se filma en el marco de la fiesta de noviembre y del reinado, porque protagonista Jaime Moreno era jurado, ¿no? Y era el protagonista principal de la película. Pero algo bonito, Ramiro y Álvaro, que ahí empiezan los locutores. Cuando iban al aeropuerto a darle la bienvenida, que a veces metían las patas. Creo que Víctor Prieto una vez, creo que le hizo una pregunta a la reina y después no supo cómo sustentar la pregunta y tuve que tambaleó hasta que la robó. Eso lo publicaba en el Día de los Inocentes. En Amor Ciego salen esos locutores, ¿cierto? Cuando las reinas llegaban por abuelos distintos y era todos días una fiesta en el aeropuerto. Esa película es hermosísima y es el año en que nuestra queridísima, el señorita Bolívar, querida y reina de los periodistas, Mercedes Rosales Daer nos representó con altura, ¿no? Ahí sale Mercedes disfrazada, hermosísima, en el baile de disfraces del Club Cartagena y después en la velada que se hacía en el Teatro Cartagena y en el bando. El bando se ve hermosísimo, espléndido. Ese año de 1979, como en el año 56, cuando Delia Zapata fue una de las danzantes que salió en el bando con la película Llamas contra el Viento. Así
que hasta la cinematografía también narra la memoria, historia de la ciudad, que repito, no se puede cambiar por embeleco de independencia ni por nada de eso. Seguimos reivindicando la memoria corriente de nuestra fiesta, porque así está en los textos escritos, así está en la prensa, así lo han registrado los cartageneros honorables de todos los tiempos, como Rafael Ballesta Morales, Daniel Lemaitre Tono, Eduardo Lemaitre, mismo Edgar Gutiérrez, Enrique Muñoz, que son la gente que más ha escrito sobre el tema de la memoria festiva. Y decirle a todos que la fiesta no es un marco teórico, no es una cosa académica, que sí es importante, yo soy académico, de sistematizarla, pero la fiesta es lo que hemos hecho y gozarnos, reírnos, disfrutar la borrachera, el goce, las anécdotas, las metidas de pata, los disfraces, porque la fiesta es un permiso que nos damos nosotros para olvidarnos de tantos problemas, ¿no? Entonces, ese es el sentido de las fiestas populares de Cartagena, que son unas fiestas hermosas, son unas fiestas de toda la Gran Bolívar, porque repito, hay hoy, en mañana, en varios corregimientos de Corozal Sucre, hay fiesta del 11 de noviembre, ahí fue donde prendieron una caseta con el imperio, mi querido Álvaro, porque todavía no están las condiciones sanitarias, entonces, pero si hay celebraciones, si hay en Mamón Sucre, en Pileta, en todos esos corregimientos de Corozal, hacen fiestas del 11 de noviembre. Más, en Corozal hay un barrio que se llama 11 de noviembre. Decirle que es una memoria ni siquiera del epicentro urbano que es Cartagena, es de todo el Gran Bolívar, hasta el turbo antiguo que celebran la fiesta del 11 de noviembre. No sé si Ramiro ya tiene las anotaciones finales para... Bueno, agradecerte, Gledia, agradecerte por esta invitación. La verdaderamente agradezco mucho y me has honrado nombrándome para participar aquí con una persona tan presente también como Ramiro Mieres, conocedor de estos certámenes festivos. Ramiro, palabras finales del conversatorio, pero vamos a seguir conversando y construyendo la historia, recuperando la memoria afectiva. Adelante, Ramiro, micrófono. Honor, es la palabra. Para mí, honor de estar al lado del maestro Álvaro Morales de León. De verdad que es un honor para mí participar en un conversatorio con él. Vuelvo, le repito, no me vuelva a coger a quemarropa. Llámeme con mejor tiempo para yo prepararme bien, porque hay cosas que a uno se le van pasando. Gracias a Dios yo tengo un poquito la USB todavía sin virus. Entonces, alcancé a sacar mucha información de ella, pero la próxima, cójame con tiempo para yo tener mis apuntes y mis cosas, y verá que hacemos todavía muchas cosas mejores. Los apuntes del doctor Álvaro de verdad que son impresionantes, las anécdotas, todo me gustó. Yo sé que la gente que estaba escribiendo, porque ahí iba viendo uno que otro mensaje, no me daba tiempo de darle las gracias a todas esas personas que todavía están conectadas. Muchas gracias por estar en este conversatorio. Las fiestas tienen que volver a ser las fiestas del 11 de noviembre, es mi última palabra por el día de hoy. No, por el día de hoy, don A, pero bueno, yo personalmente, como que le dijo José Romero, y a nombre de la Fundación Jimaní Cultural, agradezco mucho esa deferencia con nosotros, invitarlos el domingo a apreciar el Cabildo por nuestra cuenta de Facebook, Cabildo de Semaní, desde las 2 de la tarde, y bueno, seguir en fiesta, seguir pues recordando todos estos momentos festivos, y de nuestros agradecimientos a nuestros auspiciadores, especialmente al Ministerio de Cultura, Decibel, el Casino Río, Ciclo Obrero San Pedro Claver, Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Proyecto San Francisco, Mutual Ser, Supergiro y JPG, y de nuevo, doctora Ángela Mayolo, gracias. Cartagena y Jimaní Cultural y la comunidad del Semaní le agradecen a usted toda esa diferencia por rescatar nuestra memoria festiva. Y a todos al Cabildo del Semaní el próximo domingo. Un abrazo fuerte a todos, festivo, a escuchar buena música novembrina, buena música tropical, para que la memoria persista en el espacio y en el tiempo. Abrazos a todos.